Buenos días, señor Teodoro Rivera, magnífico rector de la Universidad Autónoma de Chile, señor Pedro Mondelo, director de la Fundación ORP, señoras y señores ponentes y asistentes a este Summit. Es un placer para mí participar en la inauguración del Summit Autónoma Global 2022 en compañía del magnífico rector de la Universidad Autónoma de Chile. Lo que hizo la Universidad Autónoma fue venir a España y contratar 50 o más académicos. La idea original, que salió obviamente de la Universidad Autónoma, fue buscar un punto de encuentro donde podamos debatir. Lo que voy a intentar es hacer una visión panorámica de lo que representa la inteligencia artificial y qué tipo de soluciones aporta a los retos sociales a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? De esto vamos un poquito, ¿no? De cuáles son las sombras que están en torno a la inteligencia artificial, a todos los procesos de digitalización de las empresas. No hay verde sin azul. Vamos a hablar durante 20 minutos exactamente, porque como saben, hay un concepto que es el concepto del Obasut Day, el día del sobregiro, se ha traducido al castellano, que dice cuál es el consumo que tienen los países de sus recursos naturales de manera sostenible. Gracias. Chile sigue siendo un país de oportunidades y nosotros queremos invitarlos a conocer esas oportunidades y a trabajar con ellas junto a la Universidad Autónoma de Chile. Hoy día los materiales de carbono son los más avanzados y los más empleados en una amplísima cantidad de variedades. Un poco más de 1 millón de artículos en 100 años de historia. Seguramente se preguntarán que, o algunos, ¿qué es esto de un data product? Que al final no es más que utilizar datos para ayudar en la gestión de organizaciones. Esta vez, y en este marco, me ha hecho especial ilusión que me hagan una pregunta que demuestra que algo está pasando. ¿Por qué volveremos a pisar la luna?
¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de aportar una visión un poco distinta a la que tenían los distintos jugadores del sector. Estar aquí y presentar la empresa Bosch, cómo trabaja, cómo son los patentes. Un modelo de financiación pública, en este caso dedicado a la industria del ferrocarril. Que ahora les presentaré, es generar un espacio para poder fomentar todas las ideas que surgen en foros como este, que son terriblemente inspiradores.